Amiguitos, ¿están preparados para este tiempo súper especial? Ya comienza la Iglesia para Niños ALN Kids. Hola niños y hola mi querido Miguelito, ¿cómo estás? Hola niños, hola profe, estoy muy bien. Y profe, ¿qué historia de Daniel aprenderemos hoy? Bueno, el día de hoy vamos a aprender un tema muy lindo y muy importante, y es el de cómo ser amigos a prueba de fuego. Y lo vamos a aprender con la historia de Daniel y sus amigos. ¡Qué lindo, maestra! Yo también tengo amigos, y los niños desde sus casitas también lo tienen. ¿Verdad, niños? ¡Qué hermoso, niños! Pues ese tema es el que aprenderemos el día de hoy. Pero antes hay algo mucho más importante que tenemos que hacer. Miguelito, ¿sabes qué es? Debemos empezar el tema orando, maestra. ¡La oración es importante! Así es, Miguelito y niños. Es muy importante que le entreguemos este tiempo al Señor. Así que empecemos. ¡Sí, empecemos! Bueno, niños, ¿están preparados? Juntamos nuestras manitos y vamos a orar. Amado Señor. Amado Señor. Te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias. Porque me permites. Porque me permites. Conocer tu palabra. Conocer tu palabra. Y aprender a. Y aprender a. Ser un amigo a prueba de fuego. Ser un amigo a prueba de fuego. Te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón para escucharte, para escucharte y adorarte, y adorarte. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Hola niños, hola Miguelito y Pedrito, ¿cómo están? Hola profe, ¿qué haremos hoy? El día de hoy vamos a descubrir cuál es la frase oculta y ustedes nos van a ayudar. ¿Están preparados? ¡Sí, sí, maestra! Perfecto. Cada uno de nosotros tenemos una ficha diferente con una frase diferente. Y tenemos que identificar cuál es la frase oculta que formamos entre los tres. Miguelito, ¿cuál es la frase que tú tienes? Sí, maestra. El mío dice esto. Así es, Miguelito. Y Pedrito, ¿cuál es la frase que tú tienes? Acá está, maestra. Muy bien. La mía dice esto. Ay, amigos. Ahora que cada uno ha mostrado su ficha y ya tenemos la ficha en pantalla, tenemos que identificar cuál es el orden en el que va esta frase. Para ello tenemos que identificar cuál es la frase que va al inicio y cuáles son las otras dos frases que continúan. Así que ustedes niños, desde sus casitas nos tienen que ayudar a identificar. Así que tenemos un pequeño tiempo para pensar y adivinar cuál es la frase. Iniciemos. Muy bien, Miguelito y Pedrito. ¿Y ustedes, niños, desde sus casitas, ya saben cuál es la frase oculta? ¡Yo sé, maestra! ¡Yo sé! ¡Yo también, yo sé, maestra! Perfecto. Entonces, a la cuenta de tres, todos juntos la vamos a repetir. A la cuenta de uno, dos y tres. ¡Ay, amigos, que valen más que un hermano! Perfecto, niños. Es esa la frase oculta. Hay amigos que valen más que un hermano. Muy bien. Esa es la frase. Muy bien, Miguelito y Pedrito. Y muy bien, niños. Lo hicieron muy bien. Nuevamente, la frase oculta es... Hay amigos que valen más que un hermano. Esa es la frase para el día de hoy. Y ustedes lo hicieron muy bien, niños. Han adivinado de una forma muy fácil. Así que el día de hoy vamos a continuar con la lección. Adiós, niños. ¡Adiós! Hola, niños. ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender una historia nueva. Vamos a aprender una historia sobre Daniel. Daniel tenía tres amigos, que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos amaban mucho a Dios como lo hacía Daniel. Un día, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo afligió mucho. Entonces, él mandó a llamar a todos los sabios que había en el pueblo para que puedan interpretar el sueño que había tenido. Pero al enterarse de que ninguno de estos sabios había podido interpretar el sueño que había tenido, él se enojó bastante y mandó a matar a todos los sabios jóvenes que había en la región. Al enterarse de esto, Daniel quedó muy sorprendido y habló con Arioc, que era un siervo del rey.
Entonces, al enterarse todo lo que había ocurrido, Daniel tomó una decisión. Él fue y se presentó delante de Rey Nabucodonosor y le dijo que iba a interpretar su sueño, pero le pidió tiempo. Entonces el Rey Nabucodonosor le dio un día más a Daniel para que pueda interpretar su sueño, pero con la condición de que si no lo hacía, iba a mandar a matar a Daniel. Al enterarse de esto, Daniel salió corriendo del palacio y fue directamente con sus tres amigos. Les pidió que puedan orar por él para que Dios le dé sabiduría a Daniel para poder interpretar el sueño que había tenido el rey. Y así fue, niños. Al día siguiente, Daniel volvió a presentarse con el rey Nabucodonosor, pero esta vez interpretó su sueño. El rey quedó muy, pero muy sorprendido y se inclinó delante de Daniel y le dijo que su Dios era Dios de todos los dioses, también que era rey de todos los reyes. Entonces el rey Nabucodonosor le empezó a dar muchos regalos a Daniel, y Daniel le pidió algo, le pidió que sus tres amigos podrían estar en lugares de mucha importancia en el pueblo. Y así fue. Sadrach, Mesach y Abednego fueron muy importantes en todo el pueblo. ¡Qué linda historia! ¿Verdad, Miguelito? Sí, maestro, una historia muy interesante. ¿Y qué podemos aprender de esto? No lo sé. Miguelito, de esta gran y hermosa historia podemos aprender dos cosas muy importantes sobre los amigos. ¡Yupi! Sí, maestro, yo quiero aprender más sobre los amigos. ¿Ustedes también, verdad, niños? Bueno, lo primero que debemos aprender es lo importante que es que tus amigos amen a Dios como tú. Sí. Daniel tuvo muchas personas a su alrededor, pero solo llamó amigos a quienes amaban a Dios tanto como él lo hacía. Entonces, niños, un héroe es más fuerte cuando tiene amigos que aman a Dios como tú. Lo segundo que debemos aprender es que los amigos oran por ti. Los amigos de Daniel estuvieron dispuestos a orar por él aún en momentos de dificultad, y su oración fue determinante para el futuro de Daniel. Así que, niños, un héroe es más fuerte cuando sus amigos oran por él y con él. ¡Wow, maestro! Entonces, si mis amigos aman a Dios tanto como yo, ¿seremos héroes aún más fuertes? ¿Es verdad? Así es, Miguelito. El amor que tenemos a Dios nos hace mil veces más fuertes. Gracias por enseñarnos esto, maestra. También es importante que nosotros oremos por nuestros amigos. Y también que nuestros amigos oren por nosotros, ¿verdad? Exacto, Miguelito. Así como los amigos de Daniel oraron por él cuando él fue a presentarse delante del rey, nosotros también debemos orar por nuestros amigos. Y también pedir a nuestros amigos que oren por nosotros. Muy bien, maestra. Nos queda muy claro ahora, ¿verdad, niños? ¡Espera la respuesta de los niños ahora! Bueno, niños, debemos recordar siempre que debemos tener amigos que amen a Dios como nosotros lo amamos y que oren por nosotros, así como también nosotros tenemos que orar por ellos. Pero por sobre todo, niños, recuerden que Jesús va a ser nuestro mejor amigo por siempre. Sí, Jesús será mi mejor amigo todos los días. Te diré buenos días, Jesús, y haré muchas cosas con él. Así es, Miguelito. Y antes de terminar, vamos a orar por nuestros amigos y por nuestra nación. Así que juntamos nuestras manitos y vamos a orar. Amado Señor. Amado Señor. Te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias. Por todo lo que me enseñaste hoy. Por todo lo que me enseñaste hoy. Y quiero pedirte. Y quiero pedirte. Que por favor cuides. Que por favor cuides. A todos mis amigos. A todos mis amigos. Y a sus familias. Y a sus familias. Y también te pido. Y también te pido. Que por favor sanes. Que por favor sanes. Y protejas. Y protejas. A toda mi Bolivia. A toda mi Bolivia. También te pido. También te pido. Para que cada boliviano, para que cada boliviano te entregue sus corazones. Entregue sus corazones. Te amo, mi Jesús. Te amo, mi Jesús. Y por favor, y por favor,
Guíame en cada paso. Guíame en cada paso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo, niños. Espero que tengan una semana hermosa. Cuídense mucho. Recuerden que Jesús está ahí con ustedes y no se olviden de saludarlo todas las mañanas. Chao, niños. Chao, amiguitos. Nos vemos la siguiente semana.